Muy buenas a todos, seguimos con Raf. Madre mía, ampliando un poquito más la barca después del último día. Uf, qué intenso fue. Ocurrió de todo, pero bueno, no pasa nada. Nos acercamos a una isla que acabo de ver justamente ahora mismo, así, sin más. Entonces voy a intentar brevemente hacer varias cosas y eso, organizarme. Vale, tenemos esto por aquí, que lo vamos a poner quizá por la parte de adelante. No tengo muy claro. Bueno, vamos a ponerlo tal que aquí. Vale, de momento lo tenemos puesto para cuando vayamos a la isla. En segundo lugar, me he crafteado una vela, que la vamos a poner ahora mismo. Tenemos que construir la parte de arriba para poner el nido de huevos. Y este. ¡Ay, te pille, bandida! Y esto me lo llevo de gratis, porque sí. ¿Habéis visto, eh? Hoy ya es mejor día. Cazar una gaviota a la primera, eso ya tiene que decir algo. Como, por ejemplo, que voy petado. Ah, no, que se me ha roto el gancho, perfecto. Pero también te digo que petado no... Ah, me falta poco. Estos son cebos para poder bajar, por ejemplo, a esa isla a bucear y que el tiburón esté entretenido como un minutillo, cosa así. Que no está mal la cosa, ¿eh? No está mal la cosa. Yo creo que vamos de frente a ella, ¿no? El aire va un poquito escorado, pero yo creo que vamos a chocar contra ella. Así que pararemos un pelín antes y con eso nos valdrá. Arriba, aparte de esa planta, no tiene pinta de haber nada más. Así que intentaremos abordar esa zona. Y hasta, bueno, aquí tengo un montón de materiales acumulados, como podéis ver. Es exagerado, 6, 4, 2, 4, 16 objetos. ¡Ah! Ahí en na. Ahí en na. Vamos a acercarnos un poquito más. Luego, después de hacer un par de viajes e inversiones, aprovecharemos para ampliar un poquito más la zona de arriba, investigar. A ver, vamos a ver, porque voy a acercarme un poquito más. Uy, 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 qué de cosas hay aquí, qué de cosas hay aquí. Aquí vamos a hacer un montón de cosas, de hacer cosas. Venga, ahí, vamos. Párate aquí. Perfecto. A ver, lo que se dice subir a la isla, lo mismo así a bote pronto no podemos subir. Pero bueno, eso ahora nos buscaremos la vida. Por lo menos para coger el cofre que hay arriba. Y hablando de cofres, he encontrado por el camino lo que viene a ser un barquito hundido que nos ha dado... A ver dónde lo he puesto... Esto. Plasma vegetal. Así que ya tenemos una más. Y esto lo he pescado con la caña, sin más. Pato de scrap. Así que vamos a empezar a utilizar cosas. Pero vamos a hacer que el tiempo merezca la pena. Esto no lo bebemos. Lo cogemos y lo ponemos aquí. Aquí he plantado un par de plantas precisamente para que la gaviota baje y podamos coger, pues oye, comidita rica, ¿no? Sin necesidad de estar pescando. Vale, vamos a apartar esto por aquí. Y cosas que tenemos que construir ahora para tenerlas en cuenta. Vale, eso por un lado. Entonces, aquí simplemente he cogido las semillas, las he puesto ahí. He puesto unos clavitos y demás. Y yo creo que por aquí no tenemos nada nuevo. No, las semillas, las plumas, que por ejemplo voy a poner estas aquí. Y un huequito menos. Bueno, un hueco más realmente en el inventario. Y de aquí, pues, a ver, esto ya lo teníamos investigado, si no me equivoco. He cogido esto, pues me lo como, del tirón, por cogerlo. Así, así soy yo. Vamos a coger el mulito, nos lo vamos a comer. Vamos a bajar este, lo ponemos, eso es. Le damos un trago más de agua, para que esté la cosa... Venga, le vamos a dar candela. Yo creo que ya me lo cargo a este. O sea que del tirón no, ni tan mal. Míralo, míralo. Y estamos en el agua. Y estamos en el agua. ¿Qué significa eso? Que me va a dar un montón de comida. Otra cabeza. ¿Para qué quiero más cabezas? Solo me ocupan. Vale, ya no me da más comida. Así que pues, hecho esto, no tenemos más remedio que esto lo quito, esto lo quito, esto lo dejo. Y vamos a bucear. Vamos a bucear porque es que tenemos que hacerlo ahora. No tenemos más, ahora que tenemos un ratito de que no nos va a molestar. Vale, vamos a coger estas cosas. ¿Esto era piedra o qué era? Esto es piedra, no. Me interesa ahora mismo, ahora que podemos, vamos a bajar más al fondo. Vamos a cogerlo del fondo del todo. Cojo este, subo por oxígeno. La arcilla y la arena. Cogemos aire, que se rellene. A tope, para abajo. Venga, vamos. Vamos, a ver, las algas también quiero. ¿Por aquí qué hay? Esto que es más chatarra. Abajo, 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 abajo. Este que brilla, este que brilla. ¿Esto qué es? No me digas que es piedra, por favor. Piedra, venga, vale. Pues nada, pues piedra.
O sea, bajo tan abajo, aparte de para ahogarme, para... ¡Ojo! Me voy a ahogar en breve, ¿sabéis? Lo mismo nos quitamos un poquito de vida. Ya, ya, hay que subir ya, hay que subir ya. ¡Ah! Sube, sube. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Uf, cómo baja la vida, ¿no? Uf, cómo baja la vida. Vale, 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 vale. Cogemos agua, aire, perdón. Venga, para abajo, sin más. A lo que nos interesa, venga. Darle duro, hasta que me dé un bocado al tiburón. Que será... Uf, también me vale. Y por aquí, por los laterales, no tengo nada. ¡No! Vale, ya está aquí el tiburón. Ya llegó. Y menudo bocado medio. Sí, que vuelves a por otro bocado, ¿no? Venga, hombre, a tu casa, bandido. Vale, pues hemos aprovechado el tiempo que nos ha permitido. De momento, de momento. Entonces... Hombre, tampoco te pongas así. A ver, no hay nada que pueda acumular. Mira, esto lo pongo aquí, ya tengo un hueco. Cojo esto antes de que desaparezca. Vale, y esto lo pongo por esto. Me lo como ahora mismo. Eso es. Vale, yo creo que podemos ir empezando por hacer hueco. Perfecto, vale. Los ladrillos. Vamos a ver, ¿los ladrillos los teníamos investigados? Miramos, a ver, ponemos ladrillo. Vale, ya lo teníamos investigado. Entonces, nos hacía falta más ladrillos. Si yo pongo esto aquí y pongo esto aquí, claro, lo que no tenemos es cobre, ¿verdad? Porque para los ladrillos, a ver que yo recuerde, necesitamos más arena. Vale, tenemos arcilla y necesitamos arena. O sea que el cobre no nos hace falta. Lo dejamos en su sitio. Perdonad que esté un poquito oscuro, pero es que realmente todavía no puedo hacer... Bueno, puedo hacer un farol. Uf, 6 de madera. Bueno, vamos a hacer un farolillo. A ver cómo podemos poner el farolillo este. ¿Cómo se pone el farolillo este? No, el farol. ¡Oh! Pues sí que ilumina, ¿no? Vamos a poner aquí al lado de la cama. ¡Ahí! Y tenemos un poquito más de luz, ¿no? Pues estoy por hacer otro. Necesito más madera. A ver, yo sé que por aquí tengo mucha madera, ¿no? Por ejemplo, aquí. Bueno, quizá no me dé tanta madera. Más madera. Aquí hay más madera. Vale, ya tenemos más madera. Yo creo que lo suficiente, por lo menos, para, yo creo que sí, un farolillo más. Hombre, yo creo que os merecéis ver un poquito, ¿no? Y lo ponemos por este otro lado de momento. Luego no sé si se podrá quitar, también te lo digo. Así que vamos a ponerlo por dentro. ¡Ay! Aquí ajustadito, ¿sabes? Para que la llama prenda fuego con la madera y se queme todo y se vaya todo al garete, sin más, sin ningún problema. Vale, eso puedo cogerlo ya, pero de momento no lo cogemos. Así que entonces, prosigamos. Tenemos para poner la vela, que la podemos poner ya y así tenemos otro hueco. Ah, y el patito. El patito este se puede poner, no sé, es un pato, ¿sabes? Adorno, sin más, yo creo. ¿Y dónde? No se puede poner encima de nada de esto, ¿no? Ni aquí encima. No, ahí encima no se puede. No, 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 no. ¿Dónde ponemos el pato? El pato aquí. Un pato, ahí. ¿Puedo hacer algo con el pato? Nada, ¿no? Es un pato decorativo sin más. ¡Perfecto! Muy bien, menuda mierda. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, para hacer el desalinizador necesitábamos cristal. Que el cristal me parece que hasta que no tengamos el horno este no podemos hacer nada. Vale, podemos hacer una hamaca, pero quiero poner la parte de arriba antes. Ladrillo seco, que por cierto, vamos a ponerlos a secar. ¿Por qué no puedo ponerlos a secar? Porque no es de día, entonces no puedo ponerlo a secar. Venga, hombre, por favor, lo pongo en el suelo y ya será de día. Ladrillo húmedo, ladrillo seco. Vale, ya sé por qué no puedo ponerlo en el suelo, ¿vale? Uno por aquí y otro por aquí. Ya tenemos cuatro, nos faltarían dos más para poder hacer el horno. Con lo cual, no va mal la cosa, ¿eh? No va mal la cosa, ya casi lo tenemos. Entonces, el ladrillo, esto lo quitamos de aquí. El ladrillo iba aquí, ¿verdad? La plasma verde por el ladrillo, de momento, así, tal cual. Dos cabezas de tiburón. Oye, espérate, estoy pensando yo. ¿Esto no se puede poner aquí? ¿O había que hacer...?
Mira cómo apunta con el dedo. ¿Dónde queremos ir? ¿Allí? ¿Allí? ¿A esa estrella? ¿Ahí arriba? ¿Colonizaremos el mundo? Bueno, de momento voy a poner esto aquí, aunque se quitará, ¿vale? Sí. Pero... mierda, mierda, mierda. ¡Que se me come la planta! Ojo, ah, vale, o sea que le he matado a la primera. Bueno, no está mal. Ponemos maderita ahí. Por cierto, agua. Que se nos va el tiempo y no ponemos agua. Eso que se haga por ahí y ya está. Vale. Bueno, pues no queda ni tan mal, ¿no? No puedo evitarlo ya, ¿verdad? Claro. Maldita gaviota, sin letrero. Bueno, bueno, no está mal, ¿eh? Mira, nos podemos hacer un selfie aquí con la... ¡Que nos come, que nos come! Si nos pudiéramos ver, ¿sabes? Pero como no nos podemos ver, pues no lo hacemos. Bueno, son cosas que pasan. Vale, vamos a ver. Entonces... sí, claro. Si te crees que te vas a llevar todo eso, lo llevas claro. ¡Hala! ¡Corre, crack! Vale, vamos a ver. Bebemos agua para no estar muy pendientes. Y esto, si me lo haces ya, me lo como y nos olvidamos de la comida. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos para hacer? Bueno, de aquí ya echamos un vistazo. Tenemos una mesa que de momento nada, estanterías, nada de nada. Aquí ya hemos hecho la vela, con lo cual la vamos a poner. ¿Y esto cuánto ocupa? No puedo ver cuánto ocupa, ¿no? ¿Y esto influirá? Mira, la vamos a poner... vale, tengo que hacer dos más por los laterales. La voy a poner aquí. Vamos a poner... necesito plásticos. ¿En serio? ¿No tengo plásticos? ¿Me lo estás diciendo en serio? Ya tenemos plásticos. O sea, que estamos caninos de plásticos. Ahora no tengo madera. ¿Cuánto hueco tengo? Cero patatero. Vamos a ver. No nos pongamos tensos, ¿vale? A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ya tengo dos huecos. Es que no quiero pillar mogollón de cosas. Vale. No sé si nos va a dar para todo, pero bueno. 6 de ma... ah, porque está el ancla. Vale. Acordaos, hay que poner uno aquí, ¿vale? Verás cómo viene el tiburón a romper este. Y este... la reparamos bien. Ahora, o sea, que estoy sin madera ahora mismo. ¡Qué locura, niño! ¿Y entonces cómo construyo la parte de arriba? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Vale, vale. No hay problema. Tenemos la vela. Vamos a ver cómo... se maneja mi barca. Vale, así se abre, así se cierra. Y cuando está abierta... vale, si dejo pulsada la R con el ratón tranquilamente. No, vamos a ponerlo así para atrás. Para cuando salgamos. Y así esto no nos vuelca la barca, ni nos la gira, ni nada. Vale, entonces, por una parte... otro por aquí. Eso, ahí. ¿Por qué gasta tanta comida, tío? No lo tengo claro. ¿Y esto se puede apagar o algo? ¿O no? Esto está así y ya está. Se puede quitar. Vale, pero lo dejamos, ¿no? Puesto, sin más. Bueno, entonces, ¿qué más cosas podemos hacer antes de bajar al agua? Caña de pescar. Todo esto tengo controlado ya. De hecho, voy a hacerme otra. Necesito tablas. Vamos a coger, por ejemplo, todo lo que hay aquí. 16 objetos, sin más. Solo 4 tablas de madera. Mira, esto. Liberamos otro hueco. Rellenamos. Cogemos más de aquí. Más madera. Cogemos esto de aquí. Muchísimas más tablas. Ahora ya es otra cosa. Creo que puedo coger incluso más. Ya no tantas. Coger hoja de palmera. Pues la hoja de palmera sí que me interesa. También te lo digo. No puedo remontar aquí nada, pero puedo hacer un par de cuerdas. Y vamos a ver si puedo coger esto. Sí, que es una solo, perfecto. Vale, ahora estamos a tope, entonces, sigamos. Rollo comida, no puedo hacer nada. Rollo baúl, el harto horno, me faltan ladrillos. Vale, esto tengo puesto ya de más, o sea que me coge cosas como si no hubiese un mañana. Aquí lo tenemos todo controlado, falta de arena. Hay que bucear a coger arena. La bandera y ya muebles. O sea que no hay mucho más. Vamos a intentar construir clavos. Hacemos clavos, sin problemas. A ver, quieto, quieto, quieto bandido. Mira, de hecho vamos a guardar. Ahora, del tirón, cogemos los clavos. Vale, entonces...
Si yo te pongo a construir esta escalera grande, ¿cómo de alta? Porque la vela está ahí ahora. Te puedo poner tal que por aquí. Total, para ampliar ya habrá tiempo. Ahora hay que poner este tipo de suelo. ¿Sabes que sí? ¿Por qué no puedo poner ese tipo de suelo? Porque necesito un pilar, ¿no? Entiendo. Ponemos un pilar tal que aquí. Total, luego aquí podremos lo que viene a ser otra tabla de... Y no puedo aquí. O sea, ¿en serio no puedo poner aquí? ¿Y por qué no puedo? Pues si antes me dejabas, ¿por qué no puedo poner aquí una tabla de madera, tío? ¿En serio? Bueno, construyamos otro pilar. A ver. O sea, ahí puedo poner un pilar aquí en medio, ¿no? Bueno, no queda tan mal. Vale, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe no va mal. Entonces, ahora ya si me dejas. Otro aquí. Y ahora necesito más pilares para poder ir avanzando. Entonces, cogemos. Qué justito va a estar esto. Si yo pongo un pilar tal que aquí. Me. Uy, va. Verás. Dos. Rápido, rápido. Necesito tabla. Bueno, vale, esta te la regalo, ¿vale? Y vamos a coger todo lo que tengamos aquí ya. Eso es. Importantísimo, esto lo primero. Perfecto. Lo bajamos abajo. Y esto lo juntamos. No, ya son 20. Vale. No va mal la cosa, no va mal la cosa. Salvo. ¿Por qué no se cocina esto, tío? ¿En serio? No sé por qué no se cocina. Vamos, hombre, cocínate. Y aquí necesito. Ahora, sí, ahora, ¿sabes, no? Ahora. Pongo otro. Vamos a coger agua. La vamos a poner aquí. Eso es. Hoy es día de ampliación. No, esto ya no quiero más. ¿Por qué? Porque yo creo que con este. Bueno, a lo mejor sí tengo que poner otro. A ver. No puedo construir, ¿no? ¿Es porque es desde arriba o porque, vale, aquí sí que puedo, pero aquí no puedo avanzar? Puedo avanzar por aquí, necesito. Ese sí, aquí también, ¿verdad? Y necesitaría otro pilar. Eso es, tal que aquí, enfrente del otro, efectivamente, para poder hacer otras dos. Ya no puedo coger más recursos de por aquí. Lo que sí que puedo hacer es coger estas tablas. No, ya que están aquí para mí, me las llevo. Eso es. Y luego, aquello lo cogeremos seguramente después. Vale, entonces, teniendo esto. Y viendo que ahora con la vela ya podemos ir a cualquier lado, mi pregunta es, ¿puedo hacer otro ancla? Sí, pero no tengo hueco ahora por dónde ponerlo. Ok, sin problemas. A ver, aquí, cosas que me faltan poner. Ah, lo verde no lo he investigado. Pues lo investigamos, hombre, lo investigamos. Y puedo prender las aletas y una botella de agua. Pero que me pedirán la vida, seguramente. Mira, botella de oxígeno. Para ir bajo el agua necesito hacer una botella. Importante, ¿qué se necesita para hacer una botella? Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí la tenemos. Bueno, plasta vegetal, efectivamente. Y para hacer la plasta necesito esto. No, esto concretamente no. Este. Y para ello necesito los seis. Y tenemos cuatro, si no me equivoco, ¿no? Y si ya se han secado estos. Esto se apaga mazor. Últimamente se apaga esto muy rápido, ¿eh? Y por cierto, voy a comer porque estoy canino, canino. Vale. Me como uno por aquí. Ojo, es que mira, con uno lo que he liado ya. Ah, ya estamos. A seguir corriendo. Ahí. Mira qué rápido se ha hecho este. Vale, lo tenemos. Entonces, hemos ampliado arriba. Hemos protegido la zona de abajo, que de hecho si luego hago un par de tablones, uno aquí y otro aquí, tendríamos esto todo cubierto. A ver, vamos a ir desde, vamos a coger perspectiva, desde aquí arriba, ¿vale? Podemos ampliar una zona por aquí arriba y poner más cosas, más huerto, podemos hacernos nuestra casa, podemos poner nuestros muebles, no sé, haremos cosas de esas. Entonces, los cultivos. No sé, pondré uno afuera para atraer a las gaviotas y seguir teniendo comida. Y luego, por otro lado, pues tendré alguno más a cubierto para que la gaviota no pueda ir a por ellos. Yo que sé, contenga melones, sandías o lo que sea.
¿Qué más cosas tengo para investigar? Yo creo que para investigar no tengo nada más, ¿no? A ver. La almeja ya estaba investigado. Que por cierto, podemos hacer otro nido más. Ah, quería poner el nido, ¿no? Pues de momento podemos. Como ya tengo otra almeja para hacer otro nido, puedo ponerlo aquí, el más lejano. O aquí arriba. Vamos a ponerlo aquí. Eso es. Y tenemos puesto el nidete. Que yo se supone que puedo hacer otro más. Bueno, me necesitaría tablas, pero como tengo otra almeja, se puede hacer otro más. Perfecto, perfecto. Vale. Y echamos un último vistazo a qué más cosas podemos hacer. Las aletas. Necesito más algas. Y plasta verde. O sea que necesito un montón de algas. Y a partir de ahí ahora mismo lo tenemos todo visto y sentenciado. Esto que requiere madera. Para ir haciendo, yo qué sé, cosas. Y esto necesita clavo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Y dónde pongo yo esto? Claro, necesito... ¡Ojo! Mira, aquí vale. Aquí está, perfecto. Días sobrevividos, 11. Bueno, pues ya tenemos más información. Los días que sobrevivimos, ni tan mal, ¿no? Bueno, esto ya va cogiendo colorcillo. Y para terminar, pues... Bueno, como hemos tenido un buen día de ampliación aquí, yo creo que a lo mejor incluso lo podemos dejar por aquí. Con la ampliación que tenemos. Yo creo que sí, ¿no? Mira, lo dejamos aquí con todo lo que tenemos ampliado, nuevo y demás. Y para... Ojo, sube, sube. Sube que Godofredo está aquí. Mira dónde está Godofredo. A ver, te he regalado antes una. Pero no, ¿eh? No te pases. Que para reparar todavía me da. No me da para reparar, vale. Voy a coger todos los materiales que encuentre. Voy a coger las algas. Y para el próximo episodio, si veo que pues, se puede subir por aquí arriba, subiremos, cogeré lo de arriba o lo enseño directamente, seguimos navegando y seguimos ampliando cosas. No sé, yo creo que seguiré, cogeré todo porque es más tedioso, bajar, coges, subes, bajar, coges, subes. Lo vamos a dejar aquí por hoy, sí, sin más, decidido. Lo dejamos por hoy, espero que hayáis disfrutado y en el próximo episodio espero que veamos el día 12. Y que he tirado, cógelo, cógelo, el gancho tirado. Para el próximo episodio, el día 12. Adiós, chavales. Chao, chao.